¡Renuncia a Piñera! ¡Cauquenes merece dignidad! ¡Queremos respeto! ¡Estamos pasando hambre! Detrás del perímetro, ustedes formaron el perímetro de la esquina, ¿por qué lo detienen? ¿Cuál es la razón que hay que verlo? ¿No lo pueden detener? Oiga, está detrás del perímetro. Ustedes mismos formaron el perímetro, ¿cómo lo van a detener? La detención del joven Matías Castro en la ciudad de Cauquenes constituye un hecho que condenamos enérgicamente. Se trata de una detención arbitraria e ilegal. En el contexto de la visita del presidente de la República a la comuna, este joven dirigente sindical manifestó su crítica a la gestión gubernamental. Lo hizo pacíficamente y sin intención de pasar a llevar ni sobrepasar el perímetro dentro del cual se desarrollaba la actividad presidencial. No obstante, lo anterior fue detenido por carabineros. Constituye la conducta policial un atentado claro contra la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y que forma parte esencial de la democracia. Por ello, estamos exigiendo explicaciones al ministro del Interior y, por cierto, le solicitamos que adopte las medidas para evitar que detenciones arbitrarias e ilegales de esta naturaleza vuelvan a repetirse en el futuro. Entre todos debemos cuidar nuestra democracia y velar siempre por el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestar pacíficamente sus puntos de vista. Por cierto, expresamos nuestra solidaridad con Matías Castro. Casi Matías tampoco hoy día estuvo presente en esta entrevista por una situación que guarda relación precisamente con la visita del presidente Piñera a Cauquenes. Matías, ¿nos puedes contar un poco eso que pasó? Sí, mira, efectivamente, casi como dices tú, no pudimos estar presentes, pero se dio, ¿no es cierto?, que nos soltaron. La verdad es que quisimos poder acercarnos y exponer a nuestro presidente lo que siente Cauquenes, lo que estamos pasando como comuna y lo que están padeciendo muchos vecinos y vecinas que en muchas ocasiones no han percibido ciertos bonos, entre otros temas. Ya, y referente a eso es que hoy día fui detenido arbitrariamente por carabineros y sin establecer ningún diálogo previo, pues de manera inmediata. Matías, ya, mira, te invito a ver el siguiente documento. ¡Cauquenes merece dignidad! ¡Queremos respeto! ¡Estamos pasando hambre! Estaba mencionando, es la voz de Cauquenes, es la voz de la gente, es la voz de lo que está pasando y si bien harto en Cauquenes a nivel país. Ya, como te contaba, yo fui detenido arbitrariamente. De esta manera se lo está negando el derecho de todo ciudadano de expresarse libremente. Esta opinión que tengo habla directamente de las necesidades que estamos padeciendo como pueblo. Lo que yo puedo ver es que el gobierno no le basta con reprimir la libertad de prensa, sino que también quiere callar la voz de los ciudadanos. Yo veo este video, recuerdo el momento, la verdad es que me emociona y me enorgullece poder haber estado ahí y haber sacado la voz que tantos cauqueninos están callando. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido, Matías? Mira, fueron aproximadamente 35 a 40 minutos. ¿Cuál fue la explicación que te dieron? Porque, digamos, era una, pese a la manifestación verbal, ¿no? Era una manifestación bastante pacífica, estaba fuera del perímetro de seguridad. ¿Cuál fue la explicación que te dieron? Efectivamente, como tú mencionas, estábamos fuera del perímetro y no fue ninguna ofensa, no fue ninguna falta de respeto como para decir estamos atacando al presidente, simplemente es la solicitud de los chilenos hoy en día. Escucha atención. Es la solicitud de Chile,
y en este caso de Cauquenes. Estamos, ¿no es cierto?, pasando por un proceso de opresión, estamos siendo realmente oprimidos, y la voz y voto, que es como lo mínimo que y lo que tenemos como derecho, se nos está negando. Se nos está negando, como te decía, me tuvieron entre 35 a 40 minutos y la explicación fue que eso era un desorden público. Esa fue la única razón por la cual ellos, ¿no es cierto?, me detuvieron. ¡Renuncia, Piñera! ¡Cauquenes merece dignidad! ¡Queremos respeto! ¡Estamos pasando hambre! ¿Está detrás del perímetro? ¿Ustedes formaron el perímetro en la esquina? ¿Por qué lo detienen? ¿Cuál es la razón para detenerlo? ¿No lo pueden detener? ¡Oiga, está detrás del perímetro!